Une Andueza naiz, ekonomia sustapeneko aldundiko zuzendaria, eta gaurko honetan, saiatuko naizena da, ba, ondo azaldu duten bezala goitikan, betire, kasu praktikoetatikan, ez teoriatikan, eta horreitikan eskerrak emanein izkideke, ba, gure artean ditugun enpresei, ba, Gipuzkoan nola ba, enpresa txikiak, zien hoiek, zer garapen eta zer nola azidean ba, denboran zehar, bai? Goian ere aipatu dute, nik ere aipatu nahiko nuke, ziur naiz, bai? Gaurko mai inguru honetan asko gozatuko zula eta asko disfrutatuko zula jokinek, eta bere horrez ba, dedikatuko jogu mai hau. Txango bat egingo deu, haremos un recorrido por Gipuzkoa, porque Gipuzkoa tiene muchos municipios, tiene muchas comarcas y tiene muchas realidades empresariales y empresas que realmente pues, conoceremos a lo largo de este camino, a lo largo de esta media hora, a lo largo de estos 50 minutos que vamos a recorrer en la geografía guipuzcoana. Cogemos el coche, os invito a que hagamos ese recorrido, cogemos el coche, nos abrochamos el cinturón, cogemos la 8, no voy a seguir el orden en el que estéis aquí sentados, ¿vale? Porque realmente yo había hecho una trayectoria, un itinerario para visitaros a lo largo de las diferentes empresas del territorio, y cogiendo la 8 y saliendo en Zumaia, pues a mí sí me gustaría llegar al polígono Corta, ¿no? En el polígono Corta nos encontramos con una empresa que fabrica siliconas, ¿vale? Tubos de siliconas, y tengo aquí una pequeña chuleta, constituida en 1964. ¿Vale? Ya son algunos cuantos años, ¿vale? Acabamos de celebrar 60. Bueno, estamos hablando de 60 años, y realmente lo que nos dicen es, trasteando en su página web, que hacen transformación de elastómeros de silicona. Tubos y juntas de silicona, ¿no? Pero claro, en esos 60 años tienen ya una planta en Barcelona, más allá de la de Zumaia, y también lo que nos hablan es que tienen una tech center, ¿vale? En el ámbito de las siliconas. Entonces, Julio, sí me gustaría que nos expusieras un poco vuestra casuística, cuál ha sido vuestra evolución y cuál ha sido ese crecimiento desde el ámbito muy concreto y muy específico de las siliconas. Vale, pues gracias, Unai. Bueno, como bien dices, somos una empresa que nos dedicamos a la transformación de silicona sólida. La silicona, la verdad, es que tiene un montón de abanicos diferentes, es un material bastante versátil, y nosotros hacemos uno concreto que es la silicona sólida, y lo que ofrecemos al mercado son pues, soluciones muy técnicas para diferentes sectores de actividad: electrodoméstico, automoción, iluminación pública, sanitaria, construcción. La verdad es que con bastante diversidad, ¿no? Como bien has dicho, tenemos dos plantas, una está en Zumaia, que es la sede principal, y la otra está en un pueblo a 30 kilómetros de Barcelona. Somos 55 personas y aproximadamente ahora mismo estamos exportando un 45% de nuestra facturación. Y bueno, la verdad es que somos una pequeña empresa y siempre nos hemos movido entre grandes multinacionales, tanto por el lado de los proveedores como por el lado de los clientes. Y es algo que creo que nos ha marcado bastante, ¿no? A mí cuando me invitasteis a participar en esta mesa, pues pensé cómo poder destacar rápidamente el crecimiento de los últimos años, ¿no? Y bueno, lo que había pensado es en destacar un hito por cada una de las últimas tres décadas que hemos vivido, ¿no? Nosotros en los años 90, precisamente por esa relación que teníamos, en este caso, con grandes proveedores de silicona, nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era crecer en tamaño, crecer en consumo de silicona. Pues a mí me gusta decir que el crecimiento de Silan empezó con una estrategia de compras, no de ventas, sino de compras. Nos dimos cuenta que necesitábamos ser interesantes para los proveedores, y para eso necesitábamos consumir más silicona. En ese momento estábamos en unas 300, 350 toneladas y nos marcamos el objetivo de llegar a las 500. Pues bueno, reforzamos los departamentos de tanto los comerciales como de desarrollo de productos. Y bueno, intentamos vender allí donde teníamos cualquier oportunidad. Intentamos no dejar ninguna por ahí suelta. Sí que es verdad que localmente. Afortunadamente tuvimos éxito y efectivamente pues, los proveedores, vamos a decir, nos vieron ya como un referente de consumo y nos empezaron pues, bueno, vamos a decir, a estar más cercanos. ¿Cuál era el interés en este caso de los proveedores? Dos, principalmente. Uno, tener mejores condiciones competitivas. Y por otro lado, muy importante, los proveedores, en este caso, cuando ya tenías un cierto interés, te ofrecían su colaboración para desarrollo de productos y, al final, es adquirir conocimiento, que es un poco el inicio, la semilla para lo que luego ha comentado Unai del test center que hemos montado a posteriori.
Esta etapa, esta década de los 90, pues finalizó justo en el año 2000. Llegamos a hacer, pues bueno, queríamos hacer una pequeña integración hacia atrás en nuestro proceso productivo. Estuvimos en contacto con los proveedores que teníamos entonces y llegamos a un acuerdo estratégico con uno de ellos, que es el líder en Europa y el segundo a nivel mundial, se llamaba Kerchemi, es una empresa alemana, por el cual somos sus mezcladores oficiales para España y Portugal. Bueno, eso lo que nos llevó es a crear una unidad de negocio nueva, con lo cual incrementaba nuestro negocio, incrementaba la empresa y, sobre todo, y muy importante, también nos hacían una transferencia de todo el conocimiento, de todo el know-how de formulación, con lo cual también iba enriqueciendo también lo que es el conocimiento interno de la empresa. Esa sería un poco la primera etapa, la primera fase de crecimiento, ¿no? En la segunda, que sería en los años 2000, yo creo que estaba marcada por un cambio que hubo en la forma de comprar de los clientes que entonces eran nuestros clientes de referencia. Pasaron de... Nosotros teníamos una presencia principalmente... Teníamos algo de exportación, pero principalmente era el mercado local. Y nuestros clientes principales, como ya antes he dicho, también son multinacionales, pasaron de una estrategia de comprar o de compradores locales a compradores globales a nivel europeo. Nosotros entonces, en lugar de verlo como una debilidad, un riesgo, decir, puf, ahora el centro de decisión está más lejos, está en Alemania, está en Polonia, está en Bélgica, en Holanda, lo vimos como una oportunidad para, pues bueno, haciendo labor también con todo el conocimiento que habíamos adquirido, de homologarnos a nivel europeo. Una vez que estabas homologado europeo, éramos capaces y hemos sido capaces de vender a todas las plantas que estas clientes multinacionales tienen en lo que es en Europa. Para ello, la verdad es que también fue importante el acuerdo antes que habíamos hecho con la multinacional alemana, con Bayer, con nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque, aunque ahora afortunadamente es menos, pero sigue costando explicar que una empresa de Guipúzcoa pequeña llegue a multinacionales en Europa. Y, sin embargo, con el respaldo de estar con una empresa de reconocido prestigio, pues la verdad es que abre puertas. Sobre todo abre puertas, en este caso, en las zonas germanófilas, por decirlo en ese momento, ¿no? Y bueno, ahí lo que conseguimos es, pues bueno, de la posición que teníamos en empresas locales, ubicadas principalmente en España, pero que pertenecen a grandes multinacionales, pasamos a vender no solo a las empresas locales, sino a todas sus plantas que tenían por Europa. Y en la última, vamos a decir, la última década, sería del 2010 al 2020, una vez que teníamos cierta posición ya en Europa, pues nos dimos cuenta que había proyectos que no podíamos llegar por un poco de falta de tamaño, ¿no? En este caso, pues sí es importante tener un tamaño y mostrar a los clientes que tienes una capacidad productiva suficiente para poder cumplir todas sus necesidades. Nosotros llevamos muchos años en relación con una empresa de Barcelona que teóricamente era competencia, pero que al final hacíamos una competencia, viene un poco relacionada con la charla que hemos visto antes de relaciones entre empresas, y teníamos una muy buena relación con ellos, no llegábamos a competir y estábamos muy cercanos. Bueno, finalmente la relación fue tan estrecha que es la empresa que ahora mismo tenemos en Barcelona. Los antiguos dueños de esta empresa estaban ya más o menos en edad de jubilación, no tenían descendencia y dijeron, o sea, qué mejor que unirnos, ¿no? Esta compra, la verdad es que nos dio un salto importante en tamaño, nos acercó a nuestros competidores europeos en tamaño y en capacidad de fabricación y de producción. Y sí que nos ha llevado a poder acometer proyectos realmente de grandes envergaduras. Entonces, yo diría que por décadas y por tres hitos importantes sería como resumiría lo que es el crecimiento que ha tenido Silam en los últimos años. De esas 300, 350 toneladas que comenté al principio que teníamos, ahora mismo estamos en 1.500 aproximadamente, lo que significa que somos el mayor consumidor de este tipo de silicona en España y estamos dentro de los 10 mayores consumidores de Europa. Y es un poco lo que puedo contar en el tiempo que nos has dejado. Y es muy breve. Eskarrik asko, Julio. Ez aurkeztu bai, Julio Fernández Silaneko zuzendari orokorra da. Aipatzen zuen bai, eta goiko hitzaldian ere, Rodríguez Posek aipatu duen bezala, zergaitik eskatzen gaitu bai, zergaitik eskalatuak eta azkundea guretzat gai garrantzitsu bat ikusten dugu enpresen lehiakortasunerako. Ba, Juliok ere aipatu du, beak ere aipatu du, azken finean zenbait proiektutarako tamainak badulako bere eragina, eta bestalde, ete izate horrek, ahulezi batzuk ekartzen ditulako momentu konkretu batzutan, beste abantaila batzuk ere baditu, eta fleksibilidade aldetikan, eta askoz agilagoa izan leike, baina baita ere, ekaitzak iristen dien momentu horietan, barko hori edo eta itxasontzi horrek baditu, eta horregaitikan pixkat foko hori eskalatuan, eta beak aipatzen zuen beste bi faktore bai, importanteak baita ere bai, talentua, pertsonak erakartzeko
proiektuak erakargarri behar dute, interesantiak behar dute, eta bestalde baita ere, azkunde horrek eta apustu batzuk egiteko, esaten genuen bezala, tamainua garrantzizua da, bai. Seguimos en carretera, pues ya que hemos salido en la 8 directamente en Zumaia, pues me voy a meter hacia el interior. Ya hemos visitado una comarca, hemos estado en Urola Costa, pues vamos al Urola Medio, ¿vale? Cogemos la carretera, no sé si sinuosa o no, pero bueno, pasamos por Cestona, llegamos a Azpeitia, no sé si seguimos en Azpeitia o no, pasamos por la rotonda de Landeta y llegamos a Urrestilla, ¿vale? Llegamos a Urrestilla donde nos encontramos con Biele. Biele, una empresa, decía que Silan había surgido, se había constituido en 1964. Biele en el 73, es de mi quinta, ¿vale? Es de mi quinta y realmente estamos hablando de que dos personas, Letamendía y Lazcano, de ahí las Bieles, ¿vale? Constituyen esa empresa. Entiendo que en una instancia inicial como proveedor de ese sector que se dedicaba a la fabricación del mueble y tan presente en su momento en Azpeitia, ¿no? Os doy a día de hoy unas cuantas cifras que he recogido de su página web. 5 instalaciones entre el Estado, USA, Estados Unidos, China, y una noticia muy reciente de una adquisición que nos comentará también Chomin de hace 15 días en Alemania, más de 350 trabajadores, más de 90 millones de euros de facturación, más de 800 proyectos en más de 50 países. Y todo ello desde Gipuzkoa y en Gipuzkoa. Chomin. Bueno, es que recasco. Gure kasoa, Biele kasoa. Pixka bat, ni uste, aipatuzuna, Biele gure entornoan dauden enpresen sorreran, garai baten, zoritzarrez gaur ez, baina garai baten nahiko normala zen, ekintzaile, bi ekintzaile, Tomas eta Julian, Bieleak sortu zuten. Haiek, garai hartan Azpeitian egur munduan enpresasko zuten, atzari munduan, eta bereiek, jakin gainean zeuden lan horiek erresteko makinak diseinatzen hasi ziren. Makinak oso sentzilloak, hauek dira maila elebadoroak, alimentadore basikoak. Bueno, arrakastean duzuten, beste persona batzu baitare, beste ekintzai batzuz parte hartu zuten enpresan, gaur egun sozial dienak, eta zorionez, mueble fabrikatze asunto alde hortatik panel mundura pasazien. Normalean, mueblak egiteko panelak behar dira, egurrezko panelak, eta hitz hori eta automatizazioa izan diteke Bieleren eredu. Nolabait, gure link bat egite duena gure kliente guztiek. Gure egite du automatizazioa panel munduan. Panel munduan eta panelekin egiten diren produktu guztientzako. Bai, areto honetan gaude guztiak, zoruak, paretak, konstruksioko materialak, baina baita ere panelak metalean, paneleak automobilentzako. Bueno, pixka eta epatutu zuzintzuk diran gure numeroak, gaur egun, hori, 6 enpresa, epatu dituzunak, bat, faltasan, Biele Digital, hemen Donostian dako aguna, pixka bat, adimen artifiziala eta bizio artifizialeko munduan, soluzioak emateko. Baina, zebait ardatz, ez da rexa, berrogeita marrurtetan, eman dako paso guztiak, denbora gutxitan biltzea, baina, zentzuk izan dira gure, nolabait, erabaki estrategikoak. Alde batez, eta kontu, ze honekin ez ezaten gu egin deguna beste entzako izan behar duen eredu, baina lagungarri balin bada zergatik hartu genitun gu erabaki horiek. Alde batez gu egin genuen apostu ingeneritzaldean. Zegoen kanta bat esan zuena ez, aukera bugatzen zaitu. Gu aukeratu genuen gure enpresaren oinarria ingeneritza izatea. Gaur egun, 75 persona gutxi gora gaude, 150 gehiago ingeneroak dira. Eta ingenieroak ditugu arlo guztietan. Jendea pensatzen du askotan ingenieritza bakarrik ofizina teknikoan edo programazioan egon daitekela, baina gure kasuan ingenieritza dago, noski ofertak egiten momentutikan, baita ere ingenieritzan, departamentu guztietan, baina baita ere erosketatan, baita ere posbentan eta baita ere produkzioko arloan. Gu azken finean erabaki bat hartu genuen gaina da gu ez produzitzea. Produkzio makina guztiak kendu genitun eta egin genitun lotura oso importanteak gure arloko, gurekin lan egiten duten beste enpresekin. Gure entornoan oso enpresa honak daude,
mekanizazioan, soldaduran, orduan gu egite dugu ingenierizioa, eta haiek gurekin bat egite dute lan, eta gu egite dugu ba, linea guztien montajea. Beste zenbait bueno, erabaki importanteak. Bata da, gu ingenieritza horlontatikan erabaki genuen produktu estandarra ustia. Eta zentratu ginen nolabait traje medida, edo esate dena, gure klientetzako egitean. Orduan horrek suposatze du, alde batez, ja, makinetatik pasatu ginela lineak egitea, eta gaur egun planta industrial osoak egitea gure klientetzen. Eta horrek ere, eramate zaitu enpresa horretarako preparatzia. Orduan bide horretan, aipatu duzun zenbait enpresak, batzuk estrategikoki horrela pensatutak, baitzuk oportunideak sortzi direlako bidean. Adibidez, Marzola, bueno, erabaki genuen guretzako, jake panel munduan gaude, prensak egiten duen enpresa bat oso importantea zela estrategikoki gure ganatzea. Eta erabaki genuen hor Errioxan dagoen enpresa hori hartzea. Horrein dela gutxi, epatu duzun, Alemanian beste enpresa bat erosi dugu, ingenieritza bat erosi dugu, enpaketadoko munduan ba, beharra daukagulotau eta etorkizunek uste dugulako. Eta beste batzutan gu sortu ditugu enpresak, Bile Digital, ikuste genulako gure klienteak ez zutela bakarrik makinak eskatzen. Baizka eta makina edo planta guztia horretan sortzen den informazioa, informazioa era guztetakoa, produkzioa, energiaren konsumoa, mantenimentoa, hori digitalki jaso eta kudeatzeko ba, zerbitzu hori emateko. Beraz, bueno, horiek ditu, baina beste bat da, ze kliente tipo aurkitu. Eta hori, bueno, baberdina, gu saiatu geha ingenieritza nahi duten klientea bilatzea, aurkitzea, barkatu. Eta horrek suposatze du, bueno, ba beste kliente batzuk ez konsideratzea. Normalean gure klienteak dira liderrak bere sektoretan, eta horrekin ez dut esan nahi hobeagoa edo txarragoa denik. Baina gu joan behar geha ba, berrikuntza edo desarrollo berriak egin nahi dituzten enpresen gan. Eta horrek baitere suposatze du enpresa guztia horretarako preparatzea. Orduan, bueno, mobile munduan gu adibidez IKEA-rekin egite dugulan, eta horrek suposatze du ba, IKEA-rekin bere desarrollo berri guztiekan parte hartu, eta pentsatuko zute batzuk ateatzen dira, gehiengoak ez dira ateatzen. IKEA gero ez dulako hori kaleratzen, ez durako hori bere produktutan sartzen. Baina haiekin bat eta haiekin preparatzea, berak gero hori nola produzitu dezaketen preste goteko. Eta azkenik baita ere internazionalizazioa. Horrelako klienteak ba, mundu guztian zerren daude eta gu joan behar haien bila dauden tokietan. Gaur egun uneko 55 gutxi gora bera gure merkatu internua da, merkatu internua Europa da. Espainian gu saltze duguna ez da uneko 5 pasatuko. Eta beste uneko 45 Europatik kanpo. Batez ere Estatu Batutan, Latinoamerikan eta Txinan. Eta horrek suposatzu, esan dauka, gu joan behar geha, haiei zerbitzu ematea, beretik gertu, Bile China, Bile USA, eta baita ere, enpresa guztia preparatu egon behar dola, kanpo merkatuetan lan egiteko. Ez da departamento komertzial potente bat izatea, hori noski izan behar dezu. Baina enpresa guztia egon behar du preparatuta, departamento komertziala, ingenieritza, erosketak, zerbitzua, departamento finanziaroa, gizabalebideak, entorno ezberdinetan, eta oso entorno ezberdinetan, lan egiteko kapaz. Horrek suposatzen du gauza batzu, bueno, gure enpresa, noski enpresa guztiak, persona guztiak, formazio izan behar dute, inglesa jakin behar dute, beste hizkuntza batzuk ere jakin behar dugu, ordutegi ezberdinetan egin behar dugu lan, eta horretarako ba, preparatu behar. Baina bukatzeko, guzti hori erabaki, daukatzen, erabaki estrategikoiek bi gauzetan egon barrute basatutak. Alde batez, aipatu dugu, eta hori zoritxarrez, ba, gaur egun ez dago hain presente gure sozietatean, egon barrute ekintzariak, atzetik bultzatze dutena, prez beti, aberastasun hori, enpresantzako, baina baita ere gure sozietatentzako sortzeko, eta bestaldetik gure personak. Azken finean, guzti hori, lana, lala, eta lana ez balin badagotzetik, ez duzu lortuko. Eskerrik asko, Txomin Andonegik aurkeztu dugu, bai, Bieleko zuzendari orokorrak aurkeztu dugu, ba, azkeneko belaunaldi hauetan, ba, Bielek egin duen jarraipen hori, bai. Abisu bat bidaltzen didate, mugikorretikan, gogoraraziz eta gogorarazteko, erronda hau bukatzen duten momentuan, una vez concluya lo que es la presentación, la ronda de presentaciones, daremos paso
a las preguntas. Os recuerdo que tenéis el aplicativo disponible para que podáis en cualquier momento escribir vuestra pregunta, vuestra duda, vuestra inquietud, para que una vez concluida la ronda pues me puedan llegar vía telemática todas las preguntas formuladas y las pueda plantear en la mesa. Bueno, ba esaten genuen bai, azpititik urreztiatikan berriro ere 8 hartuko deu, bai, 8ra bueltatzen gea eta kasu honetan urola erditikan ba pasatuko gea Oarsoaldea, bai? Vamos hasta Oiarzun, ya que hemos cogido la 8 y salimos en Oiarzun, tenemos una salida allí mismo. Llegamos a Salto. Salto constituido el 2001, si no me equivoco. Y sí me gustaría, Javier, que nos explicaras, claro, estoy hablando de un recorrido de 20 y tantos años, prácticamente pronto celebrará el 25 aniversario, más de 50 filiales a día de hoy. Una marca paraguas que engloba, vamos a decir, a Salto U Ecosystem con diferentes marcas, Gander, Salto, Vintia, diferentes sistemas electrónicos de control de accesos, ticketing, etcétera, etcétera. Y yo no sé si esto es un dato real o no, sacado de la prensa económica, donde decía que se ha superado ya la barrera de los 400 millones de euros de facturación con su avance en Norteamérica. En 25 años, y todo eso en Guipúzcoa. Para que alguien nos diga que no pasan cosas interesantes en Guipúzcoa y hay que recurrir a otras grandes ciudades o a otras latitudes. Javier. Es que ricasco. Lana eta lana. Vale. Sí, el recorrido de Salto es importante. En realidad fuimos al notario en agosto del 2000. Luego el año que viene, en agosto, dentro de unos meses, celebraremos ya los 25. El recorrido de Salto, bueno, digamos que nos permite dar mucho juego, porque me identifico con la micropyme cuando estábamos 6 personas en un piso de Irún, me identifico con el primer paso que dimos en el polígono Ipincha, en Lezo, al que el día que empezamos a fabricar la primera cerradura pues éramos 16, hasta hoy que somos aproximadamente 1.700. Entonces, tengo experiencias de todas las etapas, luego abierto a cualquier pregunta porque hemos pasado por todas esas etapas en este periodo de tiempo. La empresa, como digo, se crea en el año 2000, tenemos un buen producto, tenemos una financiación suficiente, empezamos la empresa con prácticamente 1 millón de euros de capital social y teníamos los recursos suficientes financieros para echar adelante. Teníamos idea, teníamos producto, teníamos financiación, pero teníamos la gran duda de cuánto tiempo nos iba a durar la ventaja competitiva de la oferta que teníamos. Teníamos un producto novedoso, el nombre de la empresa, la marca, el nombre de la empresa, que es el mismo de la marca, Salto, es por algo, es porque proponíamos un salto tecnológico importante en ese momento y teníamos la sensación de que teníamos que ser muy rápidos en la distribución y por eso dimos entrada en el capital a una empresa austriaca con el 25% que más allá de la aportación financiera lo que nos permitía era distribución. El acuerdo con este socio era que dejarían de distribuir productos alternativos de la misma categoría que el nuestro para centrarse en la distribución en exclusiva en esa categoría de producto de lo nuestro. Este fue un movimiento estratégico que solamente con el tiempo nos hemos dado cuenta de lo importante que fue. Tener un socio que te ofrecía distribución en los mercados centroeuropeos, que era donde realmente estaba el mercado más cercano, pues, y la tensión positiva que nos ofrecía, que nos exigía este socio, pues fue muy importante. Nosotros el 96-97% históricamente es exportación, es decir, el mercado no está aquí, sino que es Centro Europa, Norte de Europa, Estados Unidos y Asia. Y lo digo en ese orden porque el desarrollo de producto que hemos tenido que ir haciendo es el que nos ha ido permitiendo ir a nuevos mercados. Todos, cuando vamos por una puerta y estamos por una puerta en Singapur, en China, en Estados Unidos o en Polonia, nos parece que es lo mismo, es el gesto de abrir una puerta. Lo que pasa es que la estructura de la puerta, de la cerradura, del sistema de cierre, es muy diferente en unos países que en otros. Luego, para nosotros un obstáculo a librar, que tuvimos que superar, era ir haciendo adaptaciones, de manera que en una fábrica aquí en Oiarzun
podamos enviar producto para cualquier parte del mundo. Somos la única fábrica en el mundo, el único fabricante de cerraduras electrónicas que ofrece eso. Es decir, tenemos un producto modular y con esos módulos, con esos componentes, lo que hacemos es podemos servir a cualquier parte del mundo. Eso ha hecho que podamos atraer clientes globales. Crecer, en la anterior charla ha salido permanentemente, crecer. Nosotros tenemos una obsesión por crecer, porque el crecer nos da tamaño, el crecer nos da presencia global y la presencia global nos da acceso a clientes globales. Eso hace que clientes globales, cuando vienen a visitarnos a la fábrica, pues entienden que con un solo interlocutor, con una lista de precios, con una política de descuentos, con una política de calidad, con una infraestructura única, pueden hacernos pedidos para cualquier instalación que tengan en cualquier parte del mundo. De ahí es los acuerdos que tenemos, pues lo mismo con clientes finales, cadenas hoteleras o cadenas de coworking internacionales, o con clientes revendedores de canal, como puede ser Siemens, Honeywell, grandes multinacionales mundiales, que entienden que con un interlocutor lo hacen todo, ¿no? Entonces, esos pequeños pasos nos permitieron ir creciendo. Los comienzos, no, como digo, no fueron fáciles. De hecho, en el 2003-2004, la financiación al crecimiento era muy exigente y entonces tuvimos que hacer una ampliación de capital. La hicimos en una bodega en La Rioja, con lo cual la unanimidad fue absoluta en acudir a la ampliación de capital. Todos los socios acudimos con nuestro porcentaje y pudimos refinanciar, recapitalizar la compañía con otros 500, 600 mil euros, que eso es todo el capital con el que hemos levantado el proyecto. Y seguimos adelante. Como digo, desarrollo de producto y siempre la misma estrategia. En el año 2000 hicimos la estrategia contraria a la que estaban los libros en ese momento. Nosotros centralizamos la fabricación y descentralizamos la gestión, cuando normalmente era lo contrario. Tengo aquí todos los centros de decisión, lo controlo todo desde aquí, fabrico en zonas de bajo coste. Nosotros hicimos exactamente lo contrario. Lo primero, ¿por qué? Bueno, es obvio. Nosotros, en realidad, nuestra planta aquí, siendo una de las mayores, si no la mayor planta de fabricación del mundo, en realidad nosotros no fabricamos, nosotros ensamblamos. ¿Y qué ensamblamos? Ensamblamos componentes. ¿Y dónde se hacen esos componentes? Aquí. El 70% prácticamente de nuestras compras las hacemos en el territorio, una o dos horas de coche. Nos beneficiamos de todo el entramado industrial que existe en nuestra zona para la fabricación. Son normalmente empresas especialistas en un proceso, maravilla el tesoro que tenemos en nuestro alrededor, y que gracias a ellos vamos recibiendo los componentes y nosotros lo que hacemos es montamos. En el año 2008 la nave de Lezo se nos quedó pequeña y construimos una nueva fábrica que nos dio un salto cuantitativo y cualitativo también en la gestión. Como digo, la estrategia siempre ha sido la misma, crear filiales con equipos locales. Como digo, 1.700 personas, 425 aquí en Oiartzun, todo el resto está fuera. Y normalmente, con una excepción en Austria de una compra que hicimos, todos son filiales técnico-comerciales. Entonces, ese es el modelo que hemos seguido. El crecimiento orgánico lo hemos complementado con algunas operaciones de inorgánico, pero de la cifra actual, lo decías bien, 420 millones de euros el año pasado, prácticamente el 80%, 80-90% es orgánico. Las operaciones de inorgánico que hemos ido haciendo en el camino generalmente siempre han sido para complementar nuestro core, la fabricación de cerraduras. Conforme creces, pues lógicamente te tienes que meter en más charcos geográficos, charcos de producto, de segmentos, de clientes, de mercados, y entonces no siempre tenemos nosotros las capacidades y eso lo hemos complementado con el inorgánico. Antes de concluir, Javier, sí me gustaría, porque ha sido también noticia muy reciente la puesta en marcha de la Fundación Salto, que en dos minutillos, luego tendremos tiempo de profundizar más, pero
que me contaras algo acerca de esa fundación. No sabes cómo te agradezco la pregunta, sí señor, no estaba preparado, ¿eh? Pero te lo agradezco, sí señor, muchas gracias. Sí, desde abril de este año yo he dado un paso al lado de mi puesto de CEO del grupo durante estos 24 o 25 años. Permanezco en el Consejo, estoy en una comisión de estrategia del Consejo, luego sigo ligado al día a día del Consejo, al día a día de la compañía a través del Consejo. Y hemos puesto en marcha un proyecto nuevo, que lo hemos presentado hace 2 o 3 días en el Real Arena, que es la creación de una fundación. Desde el principio Salto siempre hemos estado muy centrados en el aspecto social a través de una iniciativa propia que creamos hace 20 años que se llama freetomove.org y que ahora pues esa iniciativa muere de éxito. Queremos hacer más cosas y lo que vamos a hacer es vamos a dotar a todo nuestro compromiso social, lo vamos a dotar de una estructura. Hemos elegido la herramienta de la fundación, estamos creando una fundación. Y la fundación lo que va a hacer es recoge toda la iniciativa de Free to Move anterior y lo potencia. ¿Cuál es el propósito de esta fundación? Vamos a utilizar siempre el deporte, que podría ser digamos, el aspecto troncal, el deporte como catalizador para cambio social, para cualquier aspecto de nuestra sociedad susceptiblemente mejorable a través de un proyecto que tenga el deporte como eje. Se me ocurre, podéis conocer que siempre hemos estado desde hace muchos años, estamos detrás apoyando el deporte adaptado, no solamente aquí en Donosti con el Salto Veravera, sino tenemos 20, 30 programas en todo el mundo de deportistas o equipos de deporte discapacitado. Pero lo mismo que tenemos de deporte discapacitado, es decir, el deporte para un colectivo muy concreto, podemos tener el deporte para integración de colectivos de inmigrantes, para pobreza, educación, siempre el deporte como catalizador de algo, de algún aspecto social. Entonces esa es la fundación que acabamos de poner en marcha. Os animo a todos a seguirnos, Salto Foundation. Como digo, nosotros tenemos una presencia internacional, queremos hacer también de la fundación una herramienta internacional, por eso vamos todo en inglés, pero a través de LinkedIn o a través de la página web de saltofoundation.org podéis seguirnos. Gracias, Unai. Ba, humiltasunetik, bai, baino zer ilusioa, bai, Gipuzkoar batentzat munduko beste punta baten, ba, erosein hoteletan edo erosein lekutan, ba, Gipuzkoar produktuak aurkitzea, bai. Humiltasunetik, baino haundi pentsatuta, bai, ametsa betire haundia izan da, bai. Baina, Donosti aldera bueltatuko gea, bai, eskuzaiz eta poligonoa gerturatuko gea, bakizuen bezala, Gipuzkoa mailan garatzen nahi den poligono industrialik haundienetakoa izango da, bertan aldunditikan ere, ba, mugil proiektua eta naturklimaren txeko katuta daude, i allí, en el poligono eskuzaiz eta, pues nos vamos a encontrar con Biotech Foods, la empresa junior en esta mesa, digo junior por edad, constituida el 2017, pero un claro exponente de la realidad de crecimiento, ¿no? Porque realmente me atrevería a decir que pasa de ser de una startup claramente innovadora y tecnológica con un producto muy disruptivo y que a día de hoy están consiguiendo ese paso que en muchos casos es complicado de pasar del prototipado a la industrialización. Para ello, cifras también de prensa económica, leíamos que se realizó una inversión de más de 30 millones de euros, 38, se citaba concretamente en este medio, con una previsión de una producción de 1.000 toneladas y una planta de 11.000 metros cuadrados en Eskuzaizeta. Hombre, para haber nacido el 2017 no lo veo yo mal. Íñigo. Bueno, muchas gracias, Unai, y un placer poder compartir este panel, como dices, con empresas que ya tienen una trayectoria y que, desde mi punto de vista, desde luego ha sido muy exitosa, y especialmente a la Javier, que la conozco un poquito más, porque el mundo de las cerraduras fue mi primera experiencia laboral. Biotech Foods, como dices, es una empresa muy joven, nace en el año 2017, es decir, todavía no hemos cumplido 8 años. Técnicamente dejamos de ser startups cuando cumplimos 7, que es como se considera las empresas biotecnológicas. Si no eres biotecnológica, con 5 años dejas de ser startup ya. Y nosotros estamos en el sector de la alimentación. La alimentación, como cualquier otra industria, tiene muchos retos. Yo diría que el reto fundamental al que se enfrenta es el de alimentar a una población creciente, una población que demanda cada vez mejores productos, más saludables y más nutritivos o ricos, ¿no? En aquellas cosas que son fundamentales para el desarrollo humano, como es la proteína, y que aunque ha tenido sistemas que han sido capaces
de satisfacer ese incremento de la demanda durante las últimas décadas, realmente se encuentran en una posición de cara al futuro muy complicada, ¿no? ante el crecimiento, que son, por un lado, la propia industria causante de algunas de los desequilibrios en el medio ambiente, pero además víctima, ¿vale? Eso lo conocemos todos, todos hacemos la compra, todos sabemos lo que cuesta el aceite de oliva a día de hoy y el por qué. En Estados Unidos la carne de vacuno, solo con un decremento de un 3% de la cabaña hace 3 años, no ha conseguido todavía recuperar los precios competitivos y tiene unos precios altísimos, lo que está afectando muchísimo al consumidor y a la propia industria. Y se necesitan nuevas tecnologías para poder complementar, siempre complementar, ¿vale? No hay que entender el mundo obviamente en blanco y negro, pues para complementar estos sistemas productivos que nos han venido pues, produciendo y satisfaciendo nuestra necesidad de alimentación. Nosotros lo que hacemos es cogimos una tecnología ya existente, o sea, la tecnología se conocía, que se llama ingeniería de tejidos. Lo que pasa es que esta tecnología se había aplicado normalmente en otra área, ¿vale? En el área de la medicina regenerativa, ¿vale? Para crecer tejidos en una cantidad pequeña, normalmente con un gran impacto obviamente en la salud de las personas y en la que se podía pagar unos precios altos, ¿no? Nosotros cogimos esa tecnología, que fundamentalmente lo que hace es a partir de un tejido, en nuestro caso de un animal, utilizamos fundamentalmente 3 especies para la producción de proteína, que son el vacuno, el porcino y el pollo. A partir de cualquiera de estas 3 especies, nosotros trabajamos con vaca, pero se puede trabajar con las 3, a partir de una pequeña extracción de músculo, carne llamamos a una cosa que es una mezcla de músculo, grasa, sangre, tejido conectivo. Pero realmente la parte nutricional no es la única importante, por supuesto el sabor es de lo más importante que hay en la alimentación, pero desde el punto de vista nutricional, músculo es lo más importante. Es donde residen las proteínas de alto valor biológico y donde ingerimos, porque esto es necesario para el buen desarrollo del ser humano. Y lo que hacemos es, a partir de esa extracción, hacer lo que se dice un cultivo celular, un crecimiento celular, en el que vamos a imitar las condiciones de esa célula dentro del cuerpo del animal, es decir, vamos a mantener una temperatura constante, vamos a oxigenar a las células, son seres vivos, vamos a alimentarles, vamos a dar una serie de nutrientes y vamos a tratar de que no estén muy estresadas, ¿vale? Como cualquier otro ser vivo. Y a partir de esto somos capaces de producir proteína cárnica, proteína cárnica que nos puede ayudar a complementar este incremento importantísimo de la demanda que se está dando y que se va a seguir dando de cara a mediados de siglo y final de siglo por el crecimiento de la población. Cuando nosotros empezamos el proyecto aquí en Guipúzcoa, en San Sebastián, veíamos claramente que teníamos que ir, o teníamos 3 etapas, teníamos que ir superando. La primera era, obviamente, demostrar que aquello que decíamos que se podía hacer, claro, ¿no? Porque, primero es una empresa de base tecnológica en la que hay ciencia detrás, en la que hay gente que tiene una carrera ya desarrollada en este ámbito, una tecnología, como decía, ya existía, pero, bueno, había que demostrar que podía funcionar, ¿no? A escala de laboratorio, ahí creo que tuvimos la gran suerte de estar en un entorno en el que se ha fomentado mucho la creación de centros tecnológicos y en el que pudimos llegar a un acuerdo que a priori además parecía un poco raro, ¿no? Porque se lo fuimos a contar al director de un centro de nanotecnología, ¿no? Y decíamos, joder, además físico-teórico, ¿cómo que vais a hacer? ¿Qué carne de qué? Y la verdad es que he entendido muy bien el impacto y el desarrollo y la exigencia a nivel científico y empezamos allí. Posteriormente, siempre con la ayuda de Diputación, tanto la parte de Big Guipúzcoa, necesitábamos escalar todo aquello que habíamos demostrado a una pequeña escala, a una escala de laboratorio que se podía llevar a una escala relevante. Claro, tenemos que recordar que la industria de la alimentación es una industria masiva en términos de producción, ¿no? Las producciones son muy, muy grandes. Si no eres capaz de producir algo en unas cantidades altísimas y, importantísimo, a unos precios que puedan ser, no ya competitivos, sino que se pueda permitir el consumidor, no es un producto válido, ¿no? Y normalmente no es el único factor, pero un factor importante, obviamente, en ese coste que se traslada a precio, es escala, ¿vale? Necesitas escala realmente
para conseguir esos precios, ¿no? Y nos movimos ya a lo que es el edificio Tandem, donde la empresa Icusi tiene, es la propietaria del edificio, de la mano de Vic, y ahí podemos empezar a trabajar en lo que es una planta piloto, ¿no? Es decir, un entorno mucho más similar a lo que te vas a encontrar luego en un entorno industrial y poder demostrar de esa manera a los potenciales inversores, bueno, y al mercado que se podía hacer. En nuestro caso sí que es verdad que sí que se necesitaba capital porque es una actividad muy intensiva en CAPEX y realmente ese paso de la planta piloto al entorno industrial era muy exigente desde el punto de vista de la inversión de una empresa que no tiene un producto en el mercado, con lo cual no puede acceder a las vías tradicionales de financiación bancarias, ¿vale? Porque obviamente desde un punto de vista de análisis de riesgos pues no pasa ningún filtro. Y bueno, la verdad es que eso nos obligó de alguna manera a abrir las opciones, a ser flexibles también desde el punto de vista cuando alguien crea algo, ¿no? Siempre da mucha cosa esa de compartir, pero yo creo que compartir es fundamental en todo. En la charla anterior lo hemos visto, ¿no? Compartir, cooperar, para mí es lo mismo, con empresas, con centros tecnológicos y, como no, con inversores. Y nos abrimos, bueno, pues eso al final nos llevó a diferentes opciones y finalmente a poder cerrar un acuerdo que nos permitiera dar este tercer paso, ¿no? Y este tercer paso pues lo estamos dando en Excusa Etcheta, donde una vez más también, bueno, hemos tenido ahí la suerte, ¿no?, de que se ha ido desarrollando una política industrial, yo creo que adecuada, en el territorio. Necesitábamos bastantes metros y Excusa Etcheta pues estaba ahí, ¿no? Y era una iniciativa, una promoción que había empezado años antes. Es complicado encontrar suelo con mucho espacio en industrial en Guipúzcoa. Pero bueno, a nosotros nos coincidió bien, estamos ahí, estamos en una instalación, como bien indicabas, de 14.000 metros cuadrados y podemos ampliar. Empezamos en octubre del año 2000, hace 2 años, del año 2022, y bueno, hemos terminado ahora y estamos en la fase ya de escalado propiamente dicha, ¿no? Una vez superado lo que es toda la parte más, digamos, de equipos, de puestas en marcha y demás, ¿no? Y ahora ya, bueno, pues tenemos que escalar y también nos enfrentamos a otro reto, ¿no?, que es el regulatorio, ¿no? Al final lo que nosotros hacemos es un nuevo alimento, todo nuevo alimento tiene que demostrarse su no toxicidad, su que es apto para el consumo, y por ello pues todas las áreas en la Unión Europea, es la Unión Europea como tal, no es un tema de país, en Estados Unidos es la FDA, cada uno tiene pues bueno un marco bastante similar, pero también hemos de decir que el de Europa es como siempre el más restrictivo, ¿vale?, el que tiene mayores inconsistencias, ¿vale? Con lo cual, bueno, somos una empresa de aquí que ya está mirando fuera, ¿no?, y realmente tiene como mercado prioritario Estados Unidos y otros países del mundo que han sido más rápido, que han evolucionado más rápido a la hora de incorporar una regulación que se adapte bien a un producto nuevo, ¿no? Y eso realmente sí que es uno de los factores que se ha hecho referencia varias veces, ¿no?, al informe Draghi, con el cual yo hay unas cosas que estoy bastante, bueno, de acuerdo, pues son obviedades, ¿no?, porque es información que hace que muchos proyectos que no son carentes de innovación, acaben transfiriéndose en la fase de comercialización a otras regiones, por ejemplo, Estados Unidos, por este problema de crecimiento. Yo no solo por la falta de acceso a capital, incluso por la falta de acceso a un mercado, ¿no? Primero, que esté regulado y segundo, que sea suficientemente atractivo como para poder soportar una inversión. Y bueno, aquí estamos, así que nada, eskerrik asko. Estamos trabajando. Eskerrik asko, Íñigo. Pues estamos en la cuenta atrás, ya me están avisando que estamos en la final countdown aquí. Con lo cual, hay dos preguntas que nos hacen desde el público. Yo tengo unas cuantas que me gustaría formular, pero obviamente voy a dar prioridad a las recibidas por parte del público. La primera es general, para los cuatro, ¿vale? Ya hemos escuchado los retos generales, se refiere a la ponencia anterior, a los que nos enfrentamos como territorio. Pero ¿cómo vislumbráis, en el caso de vuestras empresas, la siguiente década? ¿Cuál será la palanca que haga que sigáis siendo competitivas y cuáles son vuestros retos ahora? Una ronda muy, muy, muy rápida, Julio. Es la piedra filosofal, ¿no? Difícil. Yo lo que creo que en esta década, bueno, lo estamos viviendo todos, no voy a decir nada novedoso, pero creo que el COVID, que es el inicio de la década, marca claramente un cambio, que incluso un poco antes yo creo que se empezó a dar un cambio, sobre todo a nivel tecnológico, 18-19, sobre todo relacionado con el mundo de automoción, el cambio al tránsito a la electrificación.
Lo que, no sé, un análisis rápido para mí es que hay, si los cambios ya eran constantes, ahora son mucho más, más rápidos y sobre todo de mayor magnitud. O sea, se pasa de 0 a 100 en muy poco espacio de tiempo, con lo cual yo creo que la flexibilidad y la adaptabilidad de las empresas es un factor clave hoy en día. ¿Alguien más? ¿Cuáles son las palancas para que sigamos siendo competitivos, retos? Palancas, no lo sé. Nosotros sí estamos viendo estratégicamente de cara al futuro que hay un mismo tema que es una oportunidad y nos preocupa. Y es el tema de la dificultad de encontrar personas a trabajar en la industria. Para nosotros es una oportunidad. Hacemos sistemas automáticos para que no haya personas trabajando, es decir, que las cadenas de producción no requieran de personas. Pero por otro lado también vemos que es un problema para nosotros encontrar personas que quieran trabajar en nuestra propia empresa. Es uno de los retos al que tenemos que hacer frente. De hecho, bueno, comentabas nuestra adquisición en Alemania de una ingeniería, nos vemos abocados a tener que salir fuera por las dificultades que existen en nuestro entorno para encontrar personas de ingeniería. O la empresa que hemos puesto en San Sebastián, que es mucho más allá, o sea, mucho más complicado cuanto más lejos estás de las ciudades. Uh-huh. Segunda pregunta que nos hacen también. Para que una empresa crezca, parece haber mucho en la actitud o cultura interna de sus promotores. Algunos no saben cómo hacerlo. ¿Cómo creéis que se puede ayudar desde las instituciones a que todas las pymes tengan esa oportunidad de crecer? En respecto a la cultura de la empresa, bueno, yo creo que hay un tema muy manido, pero que está muy de actualidad, que es el arraigo. Entonces, la Diputación está trabajando en este sentido y además tenemos casos ahora mismo en prensa donde relacionados con el arraigo y yo creo que eso es un campo en el que la Diputación tiene y las instituciones públicas aquí tienen que seguir trabajando. En cuanto a la cultura de la empresa, yo creo que el legado que, por ejemplo, en nuestro caso queremos dejar o que queremos que permanezca en la empresa es el estilo de hacer las cosas. Además, estamos en un territorio muy rico en iniciativas de este tipo. Todos conocemos el ejemplo de fábrica. Y el ejemplo de fábrica con su metodología aterrizado en las empresas, yo creo que va mucho más allá de lo que podamos, del posicionamiento que podamos tener. Es un compromiso que tenemos que tener los empresarios, las personas que estamos dirigiendo empresa, propiedad o gestores, o propiedad y gestores, para mantener ese legado. Yo creo, tal y como se ha dicho en la ponencia anterior, tenemos todos los mimbres. Me ha encantado la parte de huir de la autocomplacencia, eso me ha parecido básico y nosotros somos un ejemplo clarísimo en nuestra empresa de que tenemos que huir y luchar contra la autocomplacencia. Veo que como territorio Guipúzcoa también está en esa línea, el mensaje me ha parecido clarísimo porque hay mucho por ahí fuera. Y nuestro reto clarísimo en nuestro caso es el mantenernos al día de las disrupciones tecnológicas. Estamos muy atentos a la vigilancia tecnológica porque todos hemos dicho que esto cambia muy rápidamente y las cerraduras antes se abrían con llave, luego se abrían con una tarjeta, luego se abrían con un tag y ahora va todo con el teléfono y esto cambia terriblemente rápido y nuestro reto es clarísimamente ese. Bueno, estoy llegando al final. Pero voy a robar dos minutos, ya me dicen que ya tiempo concluido, dos preguntas súper, súper rápidas, el café es aquí mismo ahora, dos preguntas súper rápidas, ¿cómo se gestionan esas ampliaciones de capital en las que se da entrada, vamos a decir, a personas externas, como el promotor, cómo se gestiona toda esa situación, pros, contras, esos miedos, cómo se pueden diluir? Bueno, los miedos, pues como siempre, son con el tiempo. Yo creo que es como lo de cualquier otra situación complicada, muy emocional, ¿no? Porque al final yo creo que siempre hay una carga muy emocional en esa parte. Pero también yo creo que también depende un poco, eso, ¿no?, culturalmente, cómo uno lo quiere afrontar. Nosotros, cuando elegimos este proyecto, también éramos muy conscientes de una cosa, ¿no?, que la magnitud que tenía que tener para realmente tener un impacto real. Y para eso sabías que compartir era la única manera.
y creo que vuelve a estar en línea con lo que se ha dicho antes, ¿eh? Lo compartir es fundamental, ¿no? Compartir con gente que está aquí, con gente que está fuera, sean inversores, sean otras empresas. Creo que el mundo es mucho más abierto en ese aspecto, o tiene que ser desde luego mucho más abierto, no tiene que haber esas barreras. Y yo creo que tienes que tener esa especie de mindset de salida, ¿no? El saber compartir, a partir de ahí es como todo, ¿no? Hay que buscar equilibrios. Yo creo que lo más importante es que nunca romper el equilibrio. No tiene que haber un equilibrio en que todas las partes entiendan que se sienten suficientemente representadas y que pueden seguir ejerciendo y aportando al proyecto, ¿no? Y ser conscientes también de lo que aportan los demás y no olvidarlo, ¿no? Porque normalmente suele ser fácil olvidarse de esas cosas. Chomín. Crecimiento orgánico, inorgánico, Viele Digital, compra en Alemania, pros, contras. Las dos cosas. Cuando me preguntas cuál va a ser nuestro camino, bueno, tenemos una estrategia, sabemos a dónde queremos llegar, pero luego en el camino van apareciendo obstáculos, oportunidades. Evidentemente, para llegar a ese reto habrá que evaluar si tiene que ser por creación propia o adquiriendo o entrando en el capital de otras empresas. Javier, ¿cómo se mantiene esa cultura empresarial tan propia en el caso de Salto cuando se está creciendo tanto y realmente cada vez somos más personas? ¿Cómo se mantiene esa esencia? Con el ejemplo. Hay que creérselo. Es decir, la cultura tiene que ir mucho más allá. La cultura tiene que ser algo impregnado en los tics, en los detalles diarios a lo largo y ancho de toda la organización. Detalles como los que conocemos, pero más allá de la comunicación. Tiene que haber una creencia real y sincera de compartir los valores de la cultura que se quiere. Y eso se tiene que materializar luego en todo, en que no haya despachos, en la utilización de los recursos de la empresa, en las facilidades que da la empresa en conciliación, flexibilidad, etcétera. Todos y cada uno de los detalles, desde que el empleado entra en la empresa, desde el día que entra, el proceso de onboarding, todo, hay una cantidad de interacciones entre el empleado y el ente empresa que todos y cada uno hay que cuidarlos. Pero no cuidarlos desde una perspectiva científica, sino desde una perspectiva natural. Ba, eskerrik asko, nik usten dut goiko mailak ere amaitu dula, abisuak ematen nahi zaizkit, amaitzeko, beraz esan, kafea 11:30 arte solairu hontan bertan, el café se servirá aquí mismo hasta las 11:30, me dicen que las segundas mesas darán inicio con puntualidad a las 11:30 de la mañana, y lo que sí me comentan también que hay algunas personas que en la entrada, entiendo que por el tumulto de gente, no han tenido ocasión de acreditarse y que, por favor, antes de salir, por favor, realicen esa acreditación para que nos conste, vamos a decir, y para que os podamos mantener informados a las personas que habéis participado en el acto. Besterik gabe ba, eskerrik asko, Julio, Iñigo, Javier, eta Txomin, eta beste bat arte.